We preach Christ, who is the eternal Son, one in nature with the eternal Father and the eternal Spirit, the triune God, who is the creator and life giver, as well as the sustainer of the universe and all who live in it, who is the virgin born Son of God and Son of Man, fully divine and fully human, who is the one whose life on earth perfectly pleased God. And whose righteousness is given to all who by grace through faith become one with Him. Who is the only acceptable sacrifice for sin that pleases God, and whose death under divine judgment paid in full the penalty for the sins of His people, providing for them forgiveness and eternal life. Who is alive, having been raised from the dead by the Father, validating His work of atonement. And providing resurrection for the sanctification and glorification of the elect to bring them safely into his heavenly presence. Who is at the Father's throne interceding for all believers. Who is God's chosen prophet, priest, and king, proclaiming truth, mediating for his church, and reigning over his kingdom forever. Who will suddenly return from heaven to rapture his church. Unleash judgment on the wicked, bring promised salvation to the Jews and the nations, and establish his millennial reign on earth. Who will, after that earthly reign, destroy the universe, finally judge all sinners and send them to hell, then create the new heavens and the new earth, where he will dwell forever with his saints in glory, love, and joy. This is the Christ. We preach. Los okay, ustedes que estuvieron en mi sesión el miércoles saben que acabo de regresar a la Tierra de la estación espacial en septiembre después de pasar seis meses ahí y fui hace un año atrás que eh, hace menos de una semana atrás estuve en Kazajstán en, en cuarentena listo para eh, despegar y me vieron aquí los vi a todos ustedes en vivo es un gozo estar aquí de regreso vivo en la conferencia de pastores pero esa es la historia que conocen. Les voy a dar un poco del resto de la historia. Este es mi año número 30. Mi año número 30 desde que vine a Cristo. Y también estoy en mi año número 30 de escuchar a Grace to You. Y, y a lo largo de los uh, finales de los 80, 90 escuché Grace to You. La mitad de ahí tenía coa, niños que los metía a la cama en la casa. Y, con la Biblia y con un, una pluma y papel. Y estaba ahí a las nueve de la noche en Houston. Cada noche estaba escuchando. Por razones obvias, a veces no pude, pero estaba normalmente escuchando Grace to You, tomando notas y, y así me enseñaba yo en la Biblia. Y después, mi, en mi primera oportunidad, que salió en, mil, do, en el año 2000, cuando volé por primera vez a espacio después de 12 años tuve eh, la valentía de expresar mi gratitud a John y todo lo que Dios como me había bendecido a través de Grace to You como una medida de gratitud y, y, eh, y les, les dije que podía llevar algo yo eh, hice un par de sugerencias y me eh, recibí una eh, le, me pude llevar un CD y escogieron un CD de la abril de estudio de Macarthur me la llevé a la estación espacial y me fui al espaciol uh, y durante 10 años estuve en órbita en la tierra eh, como varios millones de millas de lo que recuerdo y, y traje de regreso eso eh, y tuve la oportunidad de venir aquí y conocí a John en lo personal y les di el CD de regreso de nuevo como una medida de gratitud como una muestra de gratitud eso comenzó con una amistad amistad que con lo que todos se pueden identificar una amistad que ha sido muy significativa. Al principio de esa amistad pude confirmar personalmente lo que había oído públicamente, que John es mucho más amable en persona de, lo, de cómo se oye en la radio. Pero en los años desde ese entonces hemos tenido la oportunidad de ministrar juntos en lugares como Rusia, Moscú, Italia, y literalmente de costa a costa en Estados Unidos entonces este último año comenzó realmente en gratitud sé que a ti no te gusta esto john pero es en gratitud por gratitud a dios por tu obediencia al llamado que él te dio hace tantos años atrás de predicar fielmente a cristo y lo que pude hacer el año pasado es pensé que sería apropiado debido a que acabas de terminar predicando a lo largo del nuevo testamento y con la serie de comentarios eh, tomé una la, eh, la tapa del de comentario de, de Marcos y pasé seis meses con conmigo en la estación espacial y cree y te presentar esto y lo represento para ti y en nombre de todos por tu servicio Eso no es justo hacerle a alguien que está a punto de predicar. Jeff, estoy contento de decir que Jeff es el, el nuevo, el último y el más nuevo miembro del Consejo Directivo de Grace. Y estamos tan bendecidos por tenerlo a él y tenerlo a él. He tenido eh, los viajes más fabulosos de la NASA con Jeff y, y con otro astronauta que está con nosotros quien ama al Señor y su palabra está aquí estoy tan agradecido por una amistad que hemos tenido juntos y simplemente estoy agradecido con el Señor porque eh, puede venir aquí junto con Cristo y yo apoyarnos y proveer algo de liderazgo para nosotros no sé qué decir fuera de que estoy tan tan agradecido ese es un regalo muy excepcional realmente tengo que decirles esto él mencionó moscú si saben algo acerca de los rusos saben que los kasmanats los cosmonautas son los héroes más grandes en la unión soviética seguramente escuchen recuerden a urin yerin y tuvimos una conferencia de pastores en Moscú hace unos años atrás y estábamos presentando por primera vez la Biblia de estudio MacArthur en ruso y estábamos en un auditorio grande ahí en Moscú y Jeff estuvo ahí preparándose para sus eh, viajes y él, es, él, él habla muy en ruso y puede hablar ruso ahí y él estuvo ahí y estaba sentado en la primera fila y yo soy un predicador de California, de Estados Unidos, y cuando tuve la oportunidad de presentarlo a un astronauta estadounidense, lo primero que hubo es, hubo una serie de preguntas si esto era real, y se puso de pie. Ahí. Uno de los grandes momentos para muchos pastores fieles que conocieron a alguien en su cultura que era un héroe, más allá de eso, un eh, alguien que ama a Cristo y esa, es, esa fue una experiencia muy memorable porque Jeff estuvo ahí para eso. Muchas gracias Jeff, gracias Ana María y toda la amabilidad que me han extendido. Bueno, toda la semana hemos examinado las glorias de nuestro Señor Jesucristo en una maravillosa experiencia, ¿no es cierto? Simplemente... Una comunión rica, conversaciones, alabanza, instrucción. Nos sentimos como si hubiéramos sido elevados a los lugares celestiales. Hemos visto su majestad, su gloria. Hemos tenido nuestro propio monte de la transfiguración, como los apóstoles hemos quedado postrados ante él en asombro. Y como los discípulos en el monte de la transfiguración. No queremos que termine. No podemos quedarnos y vivir en la tienda de que está allá afuera. Ya la tenemos, ya tenemos una tienda de campaña allá afuera. Creo que lo que estoy tratando de decir es que hemos estado siendo santificados esta semana. Porque la santificación se lleva a cabo como un ministerio del Espíritu Santo conforme vemos la gloria de Cristo, de Corintios 3, 18, siendo llevados de un nivel de gloria al siguiente. Mirar la gloria de Cristo es una experiencia transformadora. No hace mucho tiempo atrás, yo terminé la pre el predicar a lo largo del Evangelio de Juan. Durante 116 semanas, me preparé hora tras hora, día tras día, y prediqué quizás un décimo de lo que estaba en mi corazón después de cada semana de estudio. Viví durante 116 semanas en el Evangelio de Juan en la gloria de Cristo. Alguien me dijo cuando terminé el Evangelio de Juan, ¿no te da gusto que acabó? Le dije, no. Me siento triste porque se acabó. Día tras día vi su gloria y no puedo contar cuántos mensajes esta semana salieron del Evangelio de Juan. Juan registra sus palabras maravillosas y sus obras milagrosas, culminando en su muerte y resurrección corporal, seguida de sus apariciones personales. Y Juan, lleva su evangelio a su gran clímax. Si abren su Biblia en el capítulo 20, versículos 30 y 31, Juan lo resume todo diciendo, hizo, diciendo que hizo muchas otras señales, hizo además Jesús, en presencia de sus discípulos. De hecho, hubieron tantas que en el último versículo de Juan, él de hecho dice que el mundo no podría contener los libros que se habrían de escribir acerca de todo lo que él hizo. Muchas otras señales también hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El evangelio de Juan provee evidencia de la deidad y naturaleza mesiánica de Jesucristo, evidencia que lleva que te lleva a, ti a creer y tener vida eterna. Ese es el punto más alto del Evangelio de Juan. Ese es el pináculo, como dirían los alemanes, el punto Y cuando llego a ese versículo, pensé: ese debería ser el final. Ese debería ser el final. Pero no lo es. Desde las alturas de ese resumen elevado. Del propósito, de los propósitos evidenciales y evangelísticos del Evangelio de Juan, de esa revelación gloriosa del Cristo resucitado, llegamos al capítulo 21 y es como si nos aventaran desde un risco y descendiéramos y nos diéramos un golpe. Es un descenso que nos lleva a un golpe. De hecho, el contraste es tan fuerte que algunos han sugerido que Juan ni siquiera lo escribió. Y para hacerlo peor, nos chocamos con Pedro otra vez. ¡Qué dolor! ¿Acaso no nada más podemos terminar con Cristo? ¿Por qué tenemos que regresar a Pedro? Esta es una narrativa muy decepcionante. Al principio, ¿realmente necesitamos esto? ¿Acaso no podemos nada más entrar volando al libro de los hechos y, y llegar a la ascensión y al día de Pentecostés? Y ver a ese Pedro, ¿por qué necesitamos a este? Hay una respuesta a eso. Es porque con toda la gloria a la que hemos llegado al capítulo 20, eventualmente esa gloria termina en vasos de barro. Esto es para nosotros. Este esto tiene que ser parte de la historia. Cuando Lucas escribió su evangelio y después comenzó a escribir el libro de los hechos en hechos capítulo 1 versículo 1 él dijo esto él estaba escribiendo en el evangelio acerca de todo lo que Jesús, ¿se acuerdan de la siguiente palabra? comenzó a hacer y enseñar. Conforme nuestro Señor ascendió el Espíritu vino la obra fue entregada a los vasos de barro de quien hablamos el martes. Débiles, feos, rompibles, reemplazables. Hemos estado en el monte, hemos visto la gloria majestuosa, la hemos visto mediante una palabra más segura, Pedro dijo, que inclusive la de su propia experiencia en el monte de la transfiguración, una palabra más segura escrita por... Entregada por el Espíritu Santo y escrita, nosotros también hemos sido testigos oculares de su gloria. Y ahora el depósito descansa en nosotros. Debemos llevar el Evangelio glorioso hacia adelante, inclusive nuestra fragilidad y debilidad. Pedro hizo suficientes cosas como para perder sus papeles de ordenación. Si él hubiera presentado su testimonio como solicitud al Master Seminary, probablemente él hubiera sido rechazado. Ocasionalmente él habla en nombre del diablo, ocasionalmente él... Lo, jala, lo hace a un lado, jala a Jesús a un lado y le dice qué hacer. Y cuando se pone difícil la cosa, él niega y niega y niega, que él siquiera conoce al Señor y después él, él, él jura. Esas, esas son cosas muy buenas para un ministro. El golpe se lleva a cabo en las primeras tres palabras del versículo 1 después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera estaban junto a Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos y lo que tienes aquí es a todos los que estaban en el negocio de la pesca. Aquí están todos los pescadores galileos y puedes incluir a Tomás o descartar a Tomás. Bastante sorprendente aquí. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Dices, bueno, toda persona en el ministerio necesita recreación. No. Esto no tiene que ver con tomar una caña de pescar y disfrutar de la recreación en un día soleado. El Señor les había dicho allá atrás en Mateo 28, 16, vayan a Galilea, a un monte al que yo les diga, y espérenme ahí para que reciban instrucciones. Estaré ahí, ustedes esperen, voy a dar la comisión y sabrán lo que viene. De una manera predecible, decepcionante e impulsiva, Pedro decide en un movimiento impulsivo, él decide regresar a su carrera antigua. Y él es un líder y entre entre como si fueran una serie de patos de hula, ahí van los pescadores detrás de él y él dice, "Voy a pescar en el original." Hay una especie de finalidad en esa afirmación. Esto no es recreación, esto es regresar a su vida antigua. ¿Cómo sabemos esto? Versículo 3 dice que ellos entraron en la barca, no una barca, y ciertamente no iban a estar ahí en la costa y aventar el anzuelo. Ellos se fueron a la barca, artículo definido. Estaban de regreso en su propia área y regresaron a su propia barca, quizás la barca de Pedro. Esta es una barca del tamaño suficiente como para que todos entren. Esta no es una barca de recreación, esta es una barca para pescar. Y se llevaron redes, y no esas redes para la pesca recreativa. En el versículo 7, dice que Pedro se ciñó la ropa. Esto es, se fue, se había despojado de la ropa, se, fue a, se regresó a trabajar. Dice el versículo 8, que estaba a unos 90 metros de la costa. ¿Por qué es que Pedro hace esto? ¿Por qué dice, voy a regresar a pescar? ¿Acaso no ha visto el Cristo resucitado? Sí. sí. ¿Por qué regresa a pescar? Creo que la respuesta es bastante simple. Él no tenía confianza en absoluto en sí mismo. Él era una, un fracaso comprobado. Un minuto podría estar sirviendo al Señor y al siguiente minuto sirviendo al diablo. Él podrá decir, yo te voy a seguir hasta la muerte. Y después, cuando lo único que tenía que haber hecho era confesar a Cristo, lo negó, lo negó, lo negó ante personas irrelevantes en la oscuridad. Él había sobreestimado su sabiduría. Él se había jactado de su fortaleza. Él subestimó el poder de la tentación. Él declaró abiertamente que él podía enfrentar cualquier amenaza severa y nunca desviarse en su lealtad a Jesús. Esa jactancia necia lo llevó a una negación abierta. En esa parte de la historia no sabemos si él es diferente de Judas, lleno de duda en sí mismo. Un sentido de una ineptitud abrumante, una falta de confianza en sí mismo, inepto. No puedo hacer esto. No puedo cumplir con este ministerio, pero puedo pescar. Regresemos a la pesca. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Tienen alguna, algo de pescar? ¿Tienen algún pescado? No tienen ningún pescado, ¿verdad? Eso realmente te irrita. Realmente no tienes que puntuar, eh, puntualizar eso y le respondieron, no, esta no fue la primera vez que esto pasó, esto ya había pasado en Lucas 5. Y se acuerdan que en esa ocasión, cuando Pedro se dio cuenta de que era el Señor, ¿cuál fue su respuesta? Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Ahí estaba de nuevo el mismo hombre pecador en la presencia del mismo Hijo de Dios. Y cuando el Señor le dijo, no tienes nada de peces, ¿verdad? Él le estaba diciendo, no puedes ya pescar. Yo controlo a los peces. No puedes pescar. Yo te llamé a pescar, hombres. No no, 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 dijo. No, no, no. Eso solo fue una coincidencia. Estaba en un mal lugar. Solo fue una coincidencia, en serio. Vean el versículo 6. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. No había peces en el área. Y cuando el Señor les dijo, echad la red a la derecha de la barca, inmediatamente piensas, hombre, pero ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? Si no había peces, ¿de qué va a servir si la metemos de un lado? Pero la autoridad en su voz les hizo hacer lo que hicieron, aunque ellos en este punto no saben qué eran. Entonces, echad la red a la derecha de la barca, les dijo Yallereis, entonces le echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, esto es Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Este es el milagro final en el Evangelio de Juan. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella para trabajar y se echó al mar. Esto es tan Pedro. Esto es tan un hombre impulsivo y totalmente fuera de control. No le ayuda a los demás a tratar de recoger a esta cantidad enorme de peces. Él simplemente se avienta al agua. Mientras que se está echando al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca con el suficiente tamaño para que todos escupieran, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos, unos 90 metros. Entonces están trabajando duro para llevar los peces a la costa. En el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús había hecho el desayuno. ¿Saben cómo hace Jesús el desayuno? Desayuno. Jesús les dijo, trae de los peces que acabáis de pescar. Vamos a añadir eso. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, es un uh, relato, de un testigo ocular. Esta es una indicación de que es un milagro real. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Es una especie de milagro modesto con una pesca inmensa sin romper la red. Ahora que Pedro y los demás saben que ya no pueden pescar, esa es la lección: no pueden pescar. Yo controlo los peces. No pueden pescar peces cuando en Mateo 4, 19 han sido llamados a pescar hombres. Y después el Señor hace algo sorprendente: Él busca la restauración de Pedro y los demás. En el versículo 12 les dijo Jesús, "Venid, comed." Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, "¿Tú quién eres?", sabiendo que eres el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo sí del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. No sé cómo fue la conversación, pero debe haber sido intensa. Debe haber sido alguna... Debe haber habido algunas disculpas. Lo sentimos, Señor. No confiamos en nosotros mismos. No estabas aquí. No sabemos qué esperar. Y tú sabes, todos corrimos. Todos nos dispersamos. Todos huimos cuando fuiste arrestado. El único que se apareció en la cruz es el que estaba en tu pecho y fue Juan y el resto nos apareció. Todos somos culpables de... Todos somos débiles, inútiles. Eh, simplemente pensamos, no sabemos hacer eso, simplemente vamos a hacer eso, sabemos pescar. Eso es familiar para nosotros. Después el Señor comienza una restauración. Eh, Podríamos haber pensado que Él hubiera encontrado un grupo de reemplazo. No, por favor, tres años. Muerte, sepultura, resurrección. Él está vivo. Lo han visto. Y todavía están actuando así. Este es el momento para que el Señor reinicie la operación. Este es. Este es. Restauración. Modo de restauración. Ahora. ¿Le sorprende que el Señor reiniciara esto? ¿Reiniciara a estos oh, discípulos débiles que estaban luchando? Aquí están las buenas noticias. Esto es lo único que tiene para trabajar. Un grupo de vasos de barro con labios inmundos. Este es Isaías, repetido. Entonces, ¿cómo es que Jesús? aquí está la pregunta, ¿cómo es que Jesús disipula a un discípulo? Ustedes están todos involucrados en el discipulado. ¿Cómo es que Jesús disipuló a un discípulo? ¿Cómo es que Jesús restaura a un discípulo desobediente? ¿Cómo es que Jesús implementa la consejería bíblica? ¿Cómo es que Jesús pastorea a una oveja que se desvió? ¿Cómo los pastorea? ¿Cómo los guía a la santificación y a la obediencia? ¿Cómo es que los recupera para que sean útiles? Debe ser un proceso largo y muy complejo. Va a demandar meses y no es que a años. ¿Cómo lo hace él? ¿Cómo es que Jesús discipula a un discípulo desobediente? ¿Estás listo para escuchar esto? Él le hace una pregunta. Tres veces. ¿Me amas? Escucho mucho acerca de... Consejería, consejería bíblica, discipulado. He visto como la complejidad que se ve así como la parte de atrás de un tapete persa. He leído libros tras libros, paradigmas de santificación. ¿Cómo es que Jesús disipuló a un vaso de barro que titubeó, se tambaleó, fue desobediente? Me Amas es algo sorprendente por su simplicidad. No hay ambigüedad, ¿verdad? No hay ambigüedad aquí. No hay misterio. Me amas. Yo, era, yo crecí en el lugar de un pastor, era un niño, un joven, y estaba leyendo una especie de... Y, yo estaba leyendo una parte, un, un libro, y, y, y me estaba recordando, y yo, yo recordaba en mi historia espiritual conforme estaba leyendo un comentario de un libro, y pensaba en cuando era un niño, en mis años de joven, de adolescente, y lo único que puedo recordar es que todo el mundo decía, necesitas creer en, el, en Jesucristo, necesitas creer en Jesucristo. Así era, necesitas creer en Jesucristo. Se me enseñó eso desde niño, escuela dominical. Necesitas creer en el Señor Jesucristo. Conforme pasaron los años, la gente comenzó a decir, la gente empezó a decir, necesitas servir al Señor, servir al Señor. Eh, realmente no se explicaba bíblicamente, solo decía necesitas servir al Señor, eso era lo que decías. Y después, un poco tiempo después, el énfasis fue necesitas dar testimonio para el Señor. Entonces necesitas creer en el Señor, necesitas servir al Señor y necesitas dar testimonio para el Señor. Yo estoy en preparatoria, estoy creyendo, estoy sirviendo y algunas veces voy ahí al centro de Los Ángeles, en medio del de parque de la ciudad, y estoy tratando de dar testimonio del Señor. Pero realmente no estoy experimentando el poder santificador en mi vida. Y finalmente se me dijo cuando llegué a la universidad que si quería poder en mi vida, necesitaba estar lleno del Espíritu Santo. Y alguien me dio un pequeño folleto que decía: Sé lleno del Espíritu. Y después siempre fue descrito como: eh, tienes que estar continuamente mantenido, tienes que, que estar siendo lleno del Espíritu. Y es ser una, una especie de. Instrucción pasiva, entonces, muy bien. Aquí estoy. Creo que estoy abierto. Adelante, lléname. Yo fui expuesto a, a muchos autores, a muchas ideas de Keswick de la vida más elevada: cede y deja que Dios haga todo, como si esperara que algo me pasara a mí. lo cual me dejó luchando en el área de la santificación. Ideas de que es Creo que realmente no entendí, inclusive cuando llegué aquí en 1969, comencé a entender cuando me enfrenté a 2 Corintios 3, 18. cuando me encontré con 2 Corintios 3, 18, conforme mira su gloria, eres transformado de gloria en gloria por el Espíritu Santo. Eso no es pasivo, eso es es estar activo de manera agresiva y me comencé a dar cuenta de que mi santificación dependía no de, en crear un vacío que el Espíritu Santo llenaría, sino en la búsqueda incansable del conocimiento de la gloria de Cristo. Y que solo hay una manera de hacer eso: tengo que ir a los evangelios. Y entonces durante ocho, nueve años estuve en Mateo, nueve, diez enseñé, no, años maté, Marcos, varios años, Marcos. Lucas, Juan, lo único que quería hacer es, es enseñar hebreos, Apocalipsis, enseñar Apocalipsis, unos, unos cuantos años después lo volví a enseñar, Romanos, y volví a enseñar unos cuantos años después Romanos, terminé el Nuevo Testamento, hice una serie de encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento. Simplemente no podía dejar a Cristo. No sé qué se te ha enseñado o qué se te ha dicho acerca de la santificación, pero te voy a decir esto. La palabra clara de las Escrituras es que tu santificación está directamente relacionada con tu búsqueda del conocimiento de Cristo y toda su gloria. No es pasivo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, la palabra, la revelación acerca de Cristo que more en ti en abundancia. Y después, llegué al final del Evangelio de Juan. La primera vez que acabé y vi esto, y. Realmente me sorprendió la simplicidad de lo que nuestro Señor dijo para recuperar y restaurar a un, a un discípulo tan crítico junto con el resto para la primera iglesia. Solo le hice una pregunta. ¿Me amas? ¿Has visto suficiente y oído suficiente como para amarme? Siempre había sabido que necesitaba creer en Él y servirlo y dar testimonio de Él. No creo que jamás pensé en amarlo, pero después debería haberlo pensado, porque ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. De Deuteronomio 6, Mateo 22, 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Y Dios ha venido a nosotros en Cristo y Jesús aplica a Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Quiere que ame a Cristo con todo mi corazón, mente, alma y fuerzas. Esa es la vida cristiana. Todo está ligado a amar al Señor Jesucristo con todas tus facultades. 1 Corintios 16, 22 dice que el que no amare al Señor es anatema. Está condenado, es maldito. Si estás condenado por no amar al Señor, entonces lo opuesto de eso es que se te dé vida de eterna, lo cual es definido como amar al Señor. El motivo para toda tu santificación, el motivo para toda tu obediencia, toda tu obediencia es así, es simple. Para todo tu servicio es, ¿me amas? Entonces veamos la conversación. Cuando habían, hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón le, siempre la, se refirió a él, usando su nombre antiguo cuando actuaba como su hombre antiguo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas? Siempre la pregunta para una pregunta, para un creyente desobediente, enfocarte en el corazón. ¿Me amas más que estos? ¿Más que estos? Qué? ¿Más que estos otros discípulos? No, eso no funcionaría. Ellos eran tan culpables como ellos todos se desviaron todos abandonaron todos se fueron a pescar eran igualmente desobedientes no me amas más que estos barcos y redes y anclas y redes y artículos de tu vida antigua me amas más que las cosas que constituían tu vida lo cual es como decir si alguno Quiere venir en pos de mí que niegues a sí mismo. Tienes que dejar todo lo que constituía tu vida. Él usa la palabra agapao, el amor de la voluntad más elevado y noble. ¿Me amas más que estas cosas? ¿Me amas más que cualquier cosa en este mundo? Mateo 10, 37. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Si amas tu propia vida, la vida que has creado más que a mí, no eres digno de mí. Él está diciendo, me amas lo suficiente como para negarte a ti mismo. Juan Calvino dijo, ningún hombre perseverará fielmente en el cumplimiento de su ministerio a menos de que el amor hacia Jesucristo reine en su corazón. No hemos preparado esta semana para enfocarnos en Cristo, simplemente para que tengamos información acerca de Él, sino para que, como les estoy diciendo en esta noche, para que lo amen más de lo que lo han amado antes. Creo que Pedro debió haber estado muy triste. Él le dijo, versículo 15, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero él, cambió, él, pero él cambió la palabra. El Señor usó agapao, el amor más elevado de la voluntad. Él lo rebajó un nivel. Él usó fileo, lo cual significa simplemente un afecto cálido. Me caes bien. ¿Por qué hizo eso? Me caes muy bien. ¿Por qué hizo eso? Porque él fue expuesto. Él, era, él se sentía culpable. Él había sido humillado, habría sido necio al haberle dicho, te amo al nivel más elevado. Él no se habría atrevido a decir eso. Él dice, Señor, tú sabes que me caes muy bien. Dices, ese es una, un reconocimiento triste. Bueno, no es algo triste tener que depender de la omnisciencia. Digo, ni siquiera es obvio que tienes la omnisciencia. Él le dijo, Señor, tú has visto mi vida. ¿No es obvio? No. Él dijo, Tengo que apelar a tu omnisciencia. Y tú sabes que tengo un afecto profundo hacia ti. Permítanme decirles algo. Creo que ese momento fue el momento de bendición. Creo que es una bendición. Cuando el Señor sabe todo y Él sabe que le amamos, aun cuando no es obvio. Lo voy a decir de otra manera. Me da gusto porque el Señor conoce las cosas que yo desesperadamente quiero que Él conozca. Y esa es una gran bendición tan grande para mí. Estoy bien si Él conoce las cosas que realmente no quiero que Él conozca. Necesito que sepa que lo amo. Porque algunas veces no es obvio. Él sabe que lo amo de manera genuina. No lo amo como debiera. Mi amor no es todo lo que debería ser, pero es real. Eso es lo que Pedro está diciendo. Sorprendentemente, y esto es sorprendente, el Señor le dice... Basque mis corderos. Apacienta mis corderos. Este es su orden. ¿Estás aceptado? ¿En serio? Después de todas las cosas ridículas que Pedro ha hecho, y aquí, antes de eso, hay otra evidencia de su desobediencia impulsiva, él lo vuelve a colocar en el ministerio, apacienta o alimenta mis corderos. Quiero que vean su. Quiero que vean el pronombre aquí, el pronombre personal. Son míos y te los estoy entregando a ti. Con mucho menos que amor perfecto de lo que el Señor desea y merece. Con amor más bajo en calidad de lo que el Señor recibe de todos los que le rodean en el cielo. Pedro es restaurado al ministerio con un amor que ni siquiera es visible a nadie excepto al Señor en su omnisciencia, apacienta o alimenta a mis corderos, a mis pequeños, débiles, vulnerables, que tienden a desviarse, los estoy colocando en tus manos. Pienso en eso y pienso en Juan 17, en donde nuestro Señor, orando a su Padre, cuando va a la cruz, dice, Padre, los he guardado ahora, mientras que voy a la cruz, te los encomiendo a ti, te los entrego a ti para que los guardes. Cuando él no pudo cuidar de ellos, él se los entregó a su padre, y nada podía sacarlos de la mano de su padre. Pero aquí está la maravilla de maravillas. Él los entregó a Pedro. Mis. Corderos. En el versículo 16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Agapao. Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Muy bien. Poy mano, pastorea mis ovejas. Tercera vez, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas y esta vez él se rebajó a la palabra de Pedro y cuestionó inclusive el amor fileo. Pedro pensó que podía salirse con la suya con eso. ¿Me realmente tienes un afecto fuerte hacia mí? Esto realmente le dolió. Esto entra a la profundidad del corazón de Pedro. Esta es una biopsia espiritual. Corta algo del alma de Pedro. Y Pedro se entristeció. Lupeo, tener un dolor, lupeo, tener un dolor o tristeza en el corazón. No porque fue la tercera vez. Él necesitaba tres veces después de todo, él había negado al Señor tres veces. No fue porque fue la tercera vez, sino porque la tercera vez el Señor cuestionó inclusive el amor que Pedro pensó podía ofrecerle. Y de nuevo, él llama a la omnisciencia y le respondió, Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es muy parecido a Isaías, ¿no es cierto? Señor, tú no me quieres a mí. Yo soy un hombre de labios inmundos. Isaías 6. Y después en la visión oyes al Señor. ¿Quién irá por nosotros? No hay nadie en la visión más que Isaías. Esta no es una pregunta retórica. No sé qué dijo. Envíame aquí, aquí, Señor, envíame a mí. Yo soy un hombre inmundo de labios. Envíame a mí. Probablemente dijo, Señor, ¿podrías enviarme a mí? El Señor dijo, ve, adelante. Siempre son vasos de barro, ¿no es cierto? Con todas nuestras fallas y fracasos, lo único que nos pide es que en su omnisciencia él conoce nuestro amor. Él sabe que nuestro amor no es perfecto, pero es real. Es real. Yo no sabía lo que era amar al Señor como joven. ¿Por qué? No conocía suficiente de él como para crecer en ese amor. Pastorear es realmente es una extensión de amor santificador que lleva al amor de servicio. Dice soy una persona débil que estoy fracasando, algunas veces de labios inmundos, experimentando eso. Falta de confianza en ti mismo, soy digno, soy indigno. ¿Me amas? ¿Me amas? Hemos intentado esta semana de elevar a Cristo, de incrementar tu amor. Ahora, este amor tiene un costo. Versículo 18. Muy bien, Pedro, ¿me amas? De cierto, de cierto te digo. Veinticinco veces en el Evangelio de Juan tenemos esta pequeña fórmula y este es un llamado verbal a la atención para decir algo muy importante. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, te ponías tu propia ropa e ibas a donde querías, hacías lo que querías. Más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. ¿Qué significa eso? Es un eufemismo para referirse a la crucifixión. Cuando seas viejo vas a estirar tus manos y alguien más te ceñirá y te llevará donde no quieras. ¿Cómo sabes que esto es la crucifixión? Porque la siguiente afirmación dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, la historia nos dice que Él fue crucificado. Niégate a ti mismo y después que toma tu cruz. Esta es una ilustración viva de Lucas 9.23. Pedro serás arrestado y serás ejecutado por la crucifixión. Serás un mártir. Bienvenido de regreso al ministerio. Recuerda. Cuando te dije, si a mí me aborrecieron, a vosotros os aborrecerán. Dices, oh Señor, dale un descanso al hombre. ¿Por qué le estás diciendo eso? Bueno, ¿quieres vivir tu vida entera pensando en cada momento en tu crucifixión? ¿Por qué le dijiste eso? Creo que fue las mejores noticias que Pedro oyó en su vida. ¿Qué? Sí. Porque lo que le dijo a Pedro fue esto. La próxima vez que enfrentes muerte por mí, vas, no, vas a negarme. Creo que él vivió en el triunfo de esa promesa. Esas son las mejores noticias que él había oído. Eso lo fortaleció para el futuro y después, en el día de Pentecostés. A él se le dio la plenitud del Espíritu y él fue dinamita hasta que llegó a ser crucificado. Y cuando llegó a ser crucificado, él no se consideró digno de ser crucificado con su Señor y por eso pidió que fuera crucificado de cabeza, boca, a base, boca abajo. Puedes imaginarte el, que él dijo, no, no, voy a, no voy a volver a fallar, no voy a fallar cuando vuelva a pasar, no voy a fallar. Él no tenía confianza en sí mismo, él no tenía una historia de fidelidad. Frente al peligro, él fue un desastre. La promesa de que él enfrentaría la muerte triunfalmente y morir fue, fueron las mejores noticias que él pudo haber escuchado. Esto es como, como Lucas 14, 26. si alguno viene en pos de mí y no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Me amas? ¿Me amas lo suficiente como para negarte a ti mismo? ¿Me amas lo suficiente como para tomar tu cruz, si eso es lo que pido? ¿Me amas a ese grado? Hay otro componente. Este es amor que no solo demanda un sacrificio, sino que demanda obediencia. Observe el versículo 19 de nuevo. Esto dijo, y dicho esto, añadió Sígueme. De nuevo esos son los tres componentes de Lucas 9:23. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que significa ser un discípulo. Él dice: Sígueme. El amor que sacrifica frente a la muerte, es amor que obedece en la vida. Pero como todo lo demás con Pedro, todo es difícil. Todo. Versículo 20. El Señor dice, sígueme, siguiente afirmación. Volviéndose, Pedro, por favor. Esto es imposible. Por favor, no puedes avanzar un paso. O alguien más que lo haga. Estás bromeando. Él se vuelve, se da la vuelta, ¿eh? él no puede dar un paso en seguir y vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Juan nunca se refirió a sí mismo por nombre. ¿Por qué él se iba a referir a sí mismo como Juan cuando podía referirse a sí mismo como el discípulo a quien amaba a Jesús? <laughs> él volviéndose, vio a Juan a quien es el discípulo a quien amaba a Jesús, sino que fue el mismo en, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan no puede superar el hecho de que ha recibido privilegios de estar ahí cerca del Mesías, el Hijo de Dios, y entonces se da la vuelta a Pedro, ve a Juan y dice, versículo 21, Señor, ¿y qué de este? Digo, esto es, esto, es remedia, esto es remediar la situación más allá de lo comprensible. Y después tienes una de las afirmaciones más simpáticas, y Jesús no dijo muchas cosas simpáticas, pero esto es simpático. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Si vive hasta la segunda venida, no te importa a ti. Eso se llama hipérbole. Eso no solo es hiperbóle, eso es sarcasmo. Eso es sarcasmo fuerte. Y eso es lo que dices cuando finalmente estás tan exasperado con alguien que te vuelves al sarcasmo hiperbólico. Mi papá suele decirme, "Tú nunca vas a llegar a hacer nada." Mi papá no. Mi papá no buscaba elevar la imagen de uno mismo. No vas a llegar a nada y no, te, no, no vas a llegar a ser ni un infierno de frijoles, le decía, era simplemente una manera sarcástica, y hiperbólica, en la que mi padre me decía que se frustra, estaba frustrado por mi falta de calidad, de mi falta de calidad en mi conducta. Él dijo, me voy a morir, ¿verdad? Me voy a morir. Y qué cerca de él. Y quiero decirles que Pedro es una tragedia constante, este es, él es un proyecto. Entonces, se pre les preocupa a ustedes, les preocupa a ustedes a quién tienen que disipular en su iglesia. Vean nada más, tengan compasión aquí. Es irrelevante, Jesús le dice, es irrelevante. Si yo quiero que viva hasta la segunda venida. Y entonces, claro, este dicho, el rumor se extendió. Hombre, Juan va a vivir hasta la segunda venida. Llamamos a eso la vid de la gracia. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, versículo 23, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Irrelevante. Bueno, se volvieron amigos, ¿no es cierto, Pedro y Juan? De Hechos 2 al 11. Juan no dijo nada. Pedro predicó. Fue el que estuvo a cargo de toda la predicación. Dices, bueno, ¿acaso Juan no tuvo nada que decir? Oh, claro que sí. Cuando finalmente abrieron su boca, el Evangelio de Juan. Primera, Segunda, Tercera Juan, el, el Evangelio de Apocalipsis. Bueno, entonces digo, perdón, y Apocalipsis, realmente lo estaba conteniendo. Entonces esto es, esto es enfático, la afirmación que nuestro Señor da en el original. Tú sígueme, sígueme tú, tú versículo 22, tú sígueme. Olvídate de los demás. De nuevo, esto es Lucas 9.23. Négate a ti mismo. Enfrenta la muerte. Sígueme. Juan murió 30 años después, 30 años después de Pedro, al final del primer siglo. Lo más probable, me, lo más probable fue que murió en la isla de Patmos, 30 años realmente después de Pedro y Pablo cuando fueron cuando murieron como mártires. Entonces el evangelio de Juan, la gloria de Dios brillando en la faz de Jesucristo, rico exaltado teológico, profundo, presentando al hijo de Dios como el yo soy, demostrando su deidad gloriosa mediante obras y palabras, llevando a la conclusión masiva gloriosa del capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa conclusión gloriosa es a donde llega, a donde alcanza el Evangelio su cenit. Ahí es en donde estamos realmente hoy, en cierta manera. Hemos llegado a las alturas con Cristo. Mañana vas a regresar con un golpe. Nos tambaleamos del capítulo 20 de las alturas sublimes de la gloria a la dificultad de colocar esta gloria en vasos de barro. Eso somos nosotros y lo que el Señor pide es esto: Me que amas, aceptaré, aceptaré menos que amor perfecto, pero no menos que amor real. Una bendición al final de Efesios. Gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esa no es... La naturaleza del amor no es la... Esa no es la... Ese no es el nivel del amor, es la naturaleza del amor. Es un amor genuino. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ve y alimenta a mis corderos. Ve y alimenta a mis ovejas. Négate a ti mismo. Ámame. Debes estar dispuesto a morir, si eso está en el plan. Por amor a mí. Vive en obediencia y eso está en el plan, amándome. Pedro aprendió su lección. Pasen a 1 Pedro 5 y ahí vamos a concluir. Primera de Pedro 5. Ahora Pedro nos va a hablar como un pastor fiel. Me da gusto que finalmente llegó aquí, ¿no es cierto? A ustedes no. Pedro escribe: ruego a los ancianos que están entre vosotros, esos somos nosotros. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Saben lo que está haciendo, está repitiendo exactamente lo que Jesús le dijo tres veces. Cuidando de ella, ¿no? Por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoreo sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro ha pasado de ser un discípulo que necesitaba ser discipulado a ser nuestro maestro. Nuestro maestro inspirado, diciéndonos que debemos pastorear al rebaño de Dios, porque, como leímos antes, aunque a quien, aunque no le habéis visto, le amáis. Me encanta cómo Pedro cierra su carta. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Padre nuestro, venimos a ti en esta noche con tanta gratitud, agradecimiento. No merecemos estar en este ministerio. Tú comenzaste diciendo que es una misericordia, es una misericordia. Y quedamos tan cortos. Sin embargo, si te amamos, no con un amor perfecto, sino con un amor incorruptible, eso es suficiente. Hemos descendido descendemos de las glorias y alturas de Cristo que hemos contemplado toda la semana todo lo que se nos ha depositado en nosotros vasos de barro la gloria de Dios brillando en la faz de Jesucristo en un vaso de barro una paradoja tan grande pero después claro la la Explicación para el ministerio solo puede ser tú, nunca nosotros. Te amamos, queremos amarte más, incrementa nuestro amor. Que nunca jamás dejemos de escudriñar para encontrar tu gloria en donde es revelada. Para que nosotros, por la obra del Espíritu Santo, seamos cambiados, seamos cambiados de gloria en gloria por tu Espíritu, y avancemos en ese mandato que es más elevado que cualquiera, cualquier otro, el de amarte con toda nuestra mente, alma y fuerzas, viendo tu gloria en tu palabra, esa es nuestra oración. Y pedimos estas cosas para tu gloria únicamente. Amén.